Hola, les damos la bienvenida una vez más a ICA Comunica, programa del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Este es un espacio en el que semana a semana compartimos con ustedes el trabajo de nuestros profesionales vigilando y controlando la sanidad de los predios de pequeños, medianos y grandes productores colombianos, así como también su trabajo de capacitación y prevención del riesgo en articulación con otras entidades del sector. El ICA más cerca del campo e ICA Comunica más cerca de ustedes. Bienvenidos. ICA, más cerca del campo. El ICA llega a todos los rincones del país con sus funcionarios, quienes apoyan a los productores para que avancen en sus proyectos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el departamento del Meta durante una visita a la asociación y distribuidora Cocorococó, en donde se llevó a cabo un taller de capacitación para afianzar los conocimientos en temas avícolas. Esta fue una actividad de extensión agropecuaria porque el ICA está más cerca del campo. Mi nombre es Lilibet Doria Pérez, yo soy médico veterinaria zootecnista, trabajo en la sección Almeta. Estamos haciendo unas actividades de intercambio de saberes para fortalecer las capacidades de los pequeños productores enfocados a los grupos diferenciales como jóvenes, mujeres, víctimas. Realizamos una actividad de extensión agropecuaria que denominamos Taller Sanitario Avícola. Este taller lo realizamos hoy con una asociación de productores y están pues haciendo un proceso importante para el tema de la certificación como granja biosegura. Mi nombre es María Clemencia Prieto, soy de aquí de Castilla La Nueva. Soy una pequeña productora de huevos de gallina ponedora. Es un proyecto de casa familiar y también tenemos una asociación en la cual somos 7 integrantes. La asociación se llama Asociación y Distribuidora Cocorococó. Ella nació de la idea del canto de la gallina. Tenemos 400 gallinas en el momento, de las cuales están produciendo 360 huevos. La asociación está constituida por 4 mujeres y 3 hombres. Nos ayudamos en los quehaceres diarios, los manejamos semanalmente una persona. Nosotros nos hacemos cargo por la higiene, por la bioseguridad, para no tomar riesgos, para que no hayan enfermedades dentro de la granja. La idea es que este negocio surja porque fueron unos proyectos que llegaron aquí de una ONG en convenio con el Ministerio de Agricultura. Entonces, esos proyectos llegaron aquí a Castilla para apoyar a las personas. Nosotros presentamos el proyecto porque nosotros aquí en esta área tenemos un problema de desempleo. Mi nombre es Nelson Enrique Ríos Merchán, vivo en Castilla La Nueva. Estoy aquí trabajando en la asociación distribuidora Cocorococó. La importancia de estar asociados aquí es muy bueno porque da la oportunidad y brinda a otras personas como mujeres cabeza de hogar para poder obtener un ingreso para sus familias. Lo importante es tener el apoyo y por medio de la asociación las empresas del gobierno nos pueden colaborar para nosotros poder acceder a tener de pronto más oportunidad en el campo. El taller sanitario está enfocado en 3 ejes fundamentales, que es la bioseguridad, las enfermedades de control oficial y el registro sanitario, que va acompañado, digamos, es un pasito previo para la certificación de granja biosegura. Otra exigencia de la norma de granjas bioseguras es contar con una instalación que se llama una compostera. Estas hay desde la más sencilla, que es un cajón de madera, hasta una construcción en cemento, hasta algo automatizado que manejan las granjas comerciales ya muy grandes, ¿cierto? Sí, esto lo pueden hacer con mismos materiales de la finca. La capacitación que nos brinda el ICA es excelente porque cada día nos va asesorando y nos va complementando cosas que de pronto no sabemos, y ellos están a la par con nosotros para que así mismo nos podamos fortalecer y podamos hacer las cosas bien y entregar huevos de campo y tener gallinas saludables.
Nosotros estamos invitando pequeños y medianos productores para que se acerquen al ICA y soliciten el acompañamiento en sus procesos productivos, soliciten entrenamiento o socialización en los diferentes temas que manejamos dentro de la oferta institucional, todo enfocado a la misionalidad del instituto. Colombia cuenta con más de 50 especies de flores y cerca de 1.400 variedades, una amplia oferta exportadora. Dentro de las flores que se exportan se destacan, entre otras, las rosas, los claveles, las astromelias, los crisantemos y las hortensias. Después de Holanda, somos el segundo mayor exportador de flores en el mundo gracias a un trabajo incansable por proteger los cultivos de flores, como lo veremos a continuación en un pequeño predio de hortensias en el oriente antioqueño. Mi nombre es Wilson de Jesús Salazar, estoy ubicado en el municipio de San Vicente, me dedico al cultivo de hortensias. Pues para mí la hortensia significa pues como algo muy grande, diría yo, porque es lo que me ha dado pues como el sustento para yo levantar mi familia. Mi nombre es Magda Milena Palacio Villa. Soy la responsable del proyecto de protección fitosanitaria de flores y ramas cortadas en la gerencia seccional del ICA en Antioquia. El departamento de Antioquia es el segundo productor a nivel nacional por área en el tema de flores y ramas de exportación. Nuestra área más o menos está en 2.600 hectáreas registradas con registro ICA para exportación. En esas 2.600 hectáreas tenemos dos cultivos que son importantes, más relevantes que el resto, que es la hortensia, crisantemo y pompón. Son 1.100, 1.150 productores pequeños. Estoy hablando que en promedio pueden tener 1.5 hectáreas de cultivo y básicamente es economía familiar. La producción que sale pues del cultivo, toda se la vendo a la comercializadora de Dinamia, de exportación toda. El enfoque que tiene la resolución 63625 está considerado de acuerdo a la norma internacional de medidas fitosanitarias y a los acuerdos de comercio que tenemos con los distintos países. Esa norma está concebida desde un esquema de prevención que implementan los cultivos, tiene un elemento de monitoreo donde determinamos cuáles son las poblaciones de las plagas, tallos u hojas afectadas y finalmente con esos datos de monitoreo pues se trabaja el tema de intervención, es decir, cómo se hace el control de plagas, buscando siempre que la sanidad sea la requerida para el proceso de exportación de las flores. Pues los del ICA también ha sido pues un apoyo muy grande para mí, es muy importante pues también las visitas que ellos hacen a los cultivos, porque de ellos aprendemos mucho, enfocarse uno pues mucho en mantener las plagas muy controladas y las enfermedades también. Uno de los aspectos en los que hace énfasis la norma es en el tema de prevención. Aquí en su cultivo de hortensias, usted puntualmente, ¿qué acciones implementa con respecto a la prevención? Bueno, lo primero sería el manejo de residuos, el corte de flor pasada, la de hierba, pues sacar las malezas y las podas. En hortensias son fundamentales para el productor el control de ácaros y el control de ceniza. Son plagas que le dan a las hojas básicamente, que casos excepcionales se suben a la flor, pero que obviamente interfieren en la productividad. Tenemos de hecho en este año y ya dos o tres años anteriores el convenio con Asocol Flores, que son una serie de profesionales que están al servicio del ICA, hacen parte de nuestro equipo. Mi nombre es Carlos Andrés González Gómez y soy profesional de apoyo en el convenio ICA Socor Flores. A través de este convenio se ha logrado fortalecer, digamos, la labor de campo del ICA, porque logramos tener una mayor participación en las diferentes zonas, acompañando a los productores y haciendo las labores, digamos, de verificación y capacitación.
de la norma. Tener el cultivo sano para mí es muy importante porque esto se ve reflejado para mí y para mi familia. Y para la economía y mejor calidad de vida. Con este trabajo comprometido y de mano de los productores, el ICA está cada vez más cerca del campo. ICA, más cerca del campo. Garantizar la sanidad de las flores de exportación va más allá del acompañamiento a los floricultores en sus predios. La labor del ICA se extiende a las plantas empacadoras en donde se verifica el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por los países que compran nuestras flores, caracterizadas por los aromas y colores únicos de Colombia. Mi nombre es Matías Biosca y soy el administrador de la empresa Begon y Maflower. Acá lo que hacemos es comercializar. Recibimos flor, la maquillamos, la mejoramos, la empacamos, la enfriamos y la despachamos hacia el aeropuerto. Nosotros exportamos flor sobre todo a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pero como destino también tenemos Inglaterra, Francia, Rusia, China, Corea y los Emiratos Árabes. Tenemos un promedio de entre 2 millones y 2 millones y medio de tallos trimestrales. El acompañamiento que desde el ICA le realizamos a las empresas exportadoras de flores consiste en verificar el proceso de compra, a quién compran, que si compran a proveedores que sean lugares de producción con registro vigente, que las especies que se compran sean las autorizadas en el registro y que la condición sanitaria sea la adecuada, de que se establezcan mecanismos en el proceso desde la recepción hasta el empaque e incluso en los sistemas de despacho, de que la flor esté cumpliendo con todo el tema sanitario. Entonces, ¿qué se regula? La infraestructura como tal, que se cumpla con el cerramiento, que se eviten los riesgos de ingreso de plagas dentro de la misma operación. Desde el producto también, que se controle el ingreso en el producto de especies plagas que puedan afectar cada una de las variedades que se exportan, pero adicional que hayan unos procesos, por ejemplo, de limpieza en cuartos fríos, en la estructura como tal, en el almacenamiento del cartón. Realmente, en cada visita que nos hace el ICA, nosotros hacemos hincapié es que para nosotros es un socio fundamental, porque realmente nos pone la vara cada vez más alto y la vigilancia que realiza hace que no metamos las patas y que toda la mercadería que nosotros recibamos y exportamos sea recibida en el exterior. Pues insistimos en la trazabilidad en las empresas exportadoras y cuando tenemos datos de que hubo un hallazgo de plaga, pues venimos a hacer como una valoración con la empresa, cuál pudo ser el elemento de riesgo o lo que favoreció ese hallazgo, que se pueda corregir y que se limite, que se presenten nuevos episodios respecto a interceptaciones de plagas. Como toda nuestra mercadería es para el mercado internacional, el productor que nos viene a ofrecer flor, sí o sí tiene que estar registrado ante el ICA. Requisito indispensable. A partir de ahí ya son los requisitos de calidad y de cantidad que tengamos de los distintos clientes y distintos pedidos. Pero nosotros representamos casi 60 pequeños productores de la zona. Básicamente el mercado de este tipo de empresas es pequeños productores. Ese es el aporte, digamos, de esta estructura en el mercado y es que dinamiza la economía para pequeños productores, siempre y cuando estén registrados y tengan su registro vigente con el ICA. La admisibilidad es, digamos, el proceso en el que estamos comprometidos, a que no solo sea admisibilidad, sino en un momento inicial, sino en el tiempo, ¿cierto? Que nos permitan participar de los distintos mercados.
Para el ICA es muy importante apoyar a los pequeños productores agropecuarios del país. En el departamento del Magdalena, personal del instituto hace seguimiento a los cultivos de limón criollo, impulsando de esta manera a aquellos agricultores que siguen luchando por sostener a sus familias, produciendo y manteniendo esta fruta libre de plagas y enfermedades de control oficial. Trabajamos por un campo equitativo, productivo y en paz. Mi nombre es Luis Orozco, soy de Ciénaga, soy agricultor de cítrico. Estamos ubicados en la finca El Potrerito de la zona bananera, en el corregimiento de México. Ya yo tengo casi 30 años en ese cultivo y me parece un cultivo rentable. Se lo llevan para Barranquilla, para mercado común. El limón aquí es criollo y es un buen mercado, lo compran bastante, pues es buen. Tiene buen líquido y es productivo. Por ejemplo, mire acá. Señor Luis, el sector México, ¿verdad? Es un sector que en el 2017 era cultivado en cítricos. ¿Aproximadamente cuántos productores teníamos en esta vereda? 8, de 8 a 10 por ahí. ¿Y hoy actualmente cuántos productores nos quedan? Prácticamente estamos quedando casi 3, prácticamente 3, porque la mayoría la han radicado y han sembrado banano. A raíz del ingreso del HLB, el cual nos afectó varias hectáreas de cítrico, en esas erradicaciones, ¿los productores erradicaron todos sus cultivos? Prácticamente la mayoría sí. Este es el sustento de mi familia y el mío, y ya yo tengo que asistirla. Veo que tiene alternado el cítrico con plátano. Sí, tengo plátano, guayaba, coco. Cuando nosotros hacemos la vigilancia, el sitio ideal para monitorear presencia del insecto, que es la diaforina, siempre vamos a buscar estos brotes tiernos. Es el lugar ideal. Aquí también podemos observar la postura de sus huevos, que se van a colocar en el borde de la hoja. Yo he identificado unos huevitos amarillos, sí, palmoncitos. Sí, señor. Eso. Entonces, esas son las que nosotros tomamos y nos llevamos ese sílido para enviarlos al laboratorio, y en laboratorio nos puedan dar como resultado si tienen dentro de su tracto digestivo presencia de la enfermedad. Ajá. ¿Sí? También en cítricos el instituto monitorea otras plagas, como es mosca blanca. Entonces también la monitoreamos aquí. También salen aquí de la parte de abajo. También verificamos el estado del árbol en general y miramos si hay presencia también tristeza de los cítricos, que son enfermedades que están presentes en nuestro departamento. Claro. Lo ideal es aprovechar al funcionario ICA cuando llegue a su parte. Señor Luis, hay que iniciar las podas sanitarias, lo que son, es importante que ya ingresamos en nuestro segundo semestre. Aquí es una zona donde ya las lluvias vienen, entonces es importante que también el árbol no tenga tanto follaje. Ya las traigo ya. Sí, para bajar. Para acá. Es correcto, señor Luis. Después de haber hecho el recorrido, hemos hecho la vigilancia de las diferentes plagas y enfermedades que como instituto nos corresponden vigilar, pues no observo presencia de lo que es el sílido vector del HLB, diaforina citri. No observé presencia de cochinillas, no hay presencia de otras plagas cuarentenarias. Entonces, manejamos un buen cultivo. Esas labores agronómicas que usted día a día está haciendo están dando resultados. Hoy podemos observar un cultivo sano, ¿sí?, y con una muy buena producción. Entonces, lo motivo para que continúe realizando esas labores. Una última recomendación: su parcela está en asocio con plátano. El plátano es una de las musáceas y estamos en este momento en un tema de prevención del ingreso de la enfermedad por raza 4 tropical. Por consiguiente, le recomiendo instalar bioseguridad en el ingreso de su parcela. Toda persona que ingresa a su parcela debe de ingresar con botas de caucho. No estemos aceptando o intercambiando material vegetal. Vamos a hacer entrega de unos kits de bioseguridad, así para
pequeños productores como usted para que usted lo instale en el ingreso de su predio. Oye, señor Luis. Seguir cultivando nuestros cítricos, nuestro limón criollo, que tiene un excelente precio. Oye, lo felicito. ICA, más cerca del campo. El ICA, en cabeza del gerente general Juan Fernando Roa Ortiz, está comprometido con los nuevos retos del campo colombiano enmarcados en la puesta en marcha de la reforma rural integral. En ese sentido, el ICA participa en encuentros en diferentes zonas del país con el propósito de escuchar detalladamente a los productores y poder mejorar los servicios que presta la entidad. Una tarea que en esta ocasión nos lleva a la ciudad de Manizales para hablar con los gremios, funcionarios de la seccional y un grupo de líderes campesinos. El ICA más cerca del campo. Una provechosa agenda que empezó a tempranas horas en la Universidad de Caldas en Manizales, en donde el primer encuentro del día fue un conversatorio en beneficio de la sanidad agropecuaria del departamento entre el gerente general del ICA, Juan Fernando Roa Ortiz, productores de diferentes municipios, asociaciones, gremios, la academia, entidades departamentales y la gerente encargada de la seccional del instituto en Caldas, Mariluz Melo Varela. Los espacios, en definitiva, para el instituto es muy importante estar en estos espacios de diálogo. Toda vez que no hay nada más fuerte como indicador para la gestión sanitaria y fitosanitaria que las necesidades que puedan comunicar los mismos productores, las asociaciones, los gremios en este caso, el compromiso y toda la responsabilidad a cargo de la entidad está en poder mejorar los programas sanitarios y fitosanitarios, respaldarlos pues con el personal técnico idóneo y suficiente, pero también promoviendo esquemas de asociatividad, de alianzas productivas y entendiendo que esto se hace en un trabajo conjunto entre el sector privado y la alianza entre lo público y lo privado. Un trabajo muy positivo, muy productivo, y lo más importante es que queda un mensaje de que el ICA conoce bien qué es lo que necesitamos a nivel de esta región y que se pueda multiplicar en otras zonas. Y con base en esas propuestas y en esos conocimientos, los técnicos a nivel nacional puedan hacer unos programas que respondan a las verdaderas necesidades. La expedición de guías sanitarias, el HLB de los cítricos, el registro de viveros, la movilización de material vegetal, la declaración de áreas de baja prevalencia de plagas cuarentenarias para cultivos de aguacate, cacao, caña panelera, los puestos de control, la capacidad analítica, los convenios, la revisión de la situación sanitaria del departamento relacionada con enfermedades del sector pecuario y el programa de brucelosis bovina fueron los temas de la agenda del evento. Hemos encontrado mucha receptividad en cabeza del doctor Juan Fernando Roa sobre nuestras propuestas. Necesitamos apoyo verdaderamente para que el programa salga adelante. Estuvo muy bueno el encuentro, muy dispuesto a escuchar el gerente, se ven muy proactivos y todo el equipo de trabajo muy dispuesto a escuchar y a entender nuestras necesidades. Al cierre de esta primera jornada de trabajo se estableció el compromiso de robustecer los programas sanitarios y fitosanitarios del ICA para apoyar la competitividad exportadora de la región. Empezando la tarde, nuestro gerente general sostuvo una reunión con los funcionarios de la seccional Caldas del ICA para prestar un mejor servicio en la región. El que la gerencia general esté acompañando estos espacios les permite a ellos una ventana de poder expresarse, de poder, digamos, mencionar hacia dónde quieren ver todo el trabajo que se ofrece y que se acompaña desde el nivel nacional. Es acá donde se ejecutan y es acá donde tenemos que entender cuáles son las situaciones que debemos mejorar. Y al final del día, en la vereda Java del municipio de Manizales, nuestro gerente general se reunió con líderes y lideresas de la Asociación Agrocalmo, conformada por 52 pequeños productores y productoras, para trabajar más cerca de sus proyectos productivos. Quedamos muy contentas con la visita del gerente. Nos estamos sintiendo acompañados en este proceso de interés por el campo. Lo que nos quieren es fortalecer, que nosotros tengamos herramientas como salir adelante y convertirnos en líderes en todas las etapas que tiene el campo, en el café, en el plátano, en el aguacate. Muy satisfactorio porque empezamos a darnos cuenta que aún
con algunos elementos faltantes en términos de implementar nuestro nuevo plan estratégico que está muy próximo a ponerse en marcha, incluido el programa de extensión sanitaria y fitosanitaria, la apuesta del nuevo gobierno nacional, la apuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de entender cómo Colombia es una potencia agroalimentaria y de entender que tenemos que estar más cerca del campesinado, de los pequeños productores y de todos aquellos que tengan la intención de asociarse, ya está teniendo algunos frutos, porque acá en Caldas y en otros departamentos han entendido que tenemos que aproximarnos de una manera distinta. Es una manera antes, una manera ex ante de prevención, haciendo transferencia de conocimiento, empoderando comunidades y sabiendo que pueden encontrar en nosotros un aliado desde el punto de vista técnico y que por supuesto eso va a favorecer en el largo plazo en el fortalecimiento de la cultura sanitaria y por ende en nuestro estatus sanitario y fitosanitario fortalecido. ICA, más cerca del campo. Nuestro trabajo por el campo es tan amplio como nuestro territorio y lo que acabamos de compartir con ustedes es apenas una muestra de lo que sucede a diario en nuestra diversa Colombia y en nuestro sector agropecuario. Así llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Recuerden que este y todos nuestros capítulos ustedes los pueden encontrar en nuestra página web www.ica.gov.co y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden sintonizar ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Nosotros somos ICA Comunica, 10 años narrando la historia del campo colombiano. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en ICA Comunica por Canal Institucional. Hasta pronto. We'll be right back.